Pues bien, bienvenidas y bienvenidos al nuevo ciclo de seminarios AFIN del año 2023-2024. En esta nueva temporada se llevarán a cabo un total de 21 seminarios que comienzan hoy, jueves 19 de octubre de 2023, y que durarán hasta el día jueves 27 de junio del 2024. Los seminarios serán dictados tanto por investigadores pre y postdoctorales del grupo AFIN, así como profesores agregados y titulares, como también por diversos expertos invitados que investigan en temáticas vinculadas con las líneas del grupo AFIN. Esto es la reproducción humana, el género, la sexualidad, la familia, la adopción, la infancia, la adolescencia, los cuidados, la salud, la muerte, entre otros tópicos. Todas las sesiones de los seminarios AFIN serán realizadas por esta misma plataforma Zoom, en este mismo link, los días jueves en el horario de 14 horas en la tarde de Europa Central. De todas maneras, este link que hemos hecho llegar para este seminario en particular también se encuentra en el folleto de los primeros seminarios de este trimestre y van a ser difundidos en las redes sociales del grupo a medida que se vaya presentando cada seminario. Por favor, de requerir más información, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Y es así como el primer trimestre de este ciclo se inicia hoy con la presentación que lleva por título Guía de búsquedas de orígenes para personas adoptadas internacionalmente en Quebec, UQAM-SACIE, un trabajo en co-construcción, que será dictado por la doctora Anne-Marie Piche, quien es licenciada y máster en trabajo social por la Universidad de Laval y doctora en trabajo social por la Universidad McGill, y actualmente es profesora titular de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Quebec en Montreal, la UQAM, en Canadá. Cuenta con más de 20 años de trayectoria como investigadora y profesional en el campo de la adopción en Canadá. A inicios de los años 2000, creó uno de los primeros servicios para familias que adoptaron niños y niñas desde el extranjero, brindando asesoramiento individual y familiar, así como grupos pre y post-adoptivos. Actualmente realiza diversos estudios cualitativos con personas adoptadas en Quebec y está desarrollando también numerosas herramientas con la Autoridad Central de Quebec, SACIE, en materia de búsquedas de orígenes y encuentros con integrantes de la familia de origen. Esta presentación durará alrededor de 40 minutos y por favor les pedimos que si tienen preguntas las puedan ubicar en el espacio del chat y las iremos retomando al final de la presentación para poder dar continuidad y luego integración a la parte de debate, discusión o comentario. Muchísimas gracias, Andarí, todo tuyo para que puedas comenzar tu presentación. Gracias, Irene. Buenas tardes. Les agradezco para invitarme a presentar el proceso de trabajo que hizo con el gobierno de Quebec con el objetivo de hacer disponible una primera guía de búsqueda de orígenes para personas adoptadas. Específicamente, agradezco a Irene Salvagoglia, que me invitó y me ayudó con la traducción porque mi idioma maternal es el francés. También quiero agradecer a la AFIN Barcelona para darme esa oportunidad de discutir con vosotros sobre este tema de importancia en el mundo de adopción actualmente. Antes de presentar el proceso de creación de la guía, introduciré un poco de contexto histórico para comprender en qué lugar se pone el trabajo de acompañamiento a la búsqueda de orígenes. En Quebec, considerado como país en contexto legislativo por la realización de adopciones, tenemos dos épocas para analizar el fenómeno de adopción. La primera época se ha realizado durante los años 1900 hasta los años 70, cuando ha sido un periodo de dominación católica que ha amplificado la práctica de non divulgación y de secretos alrededor de adopciones. Fue época de exclusión social y familiar de muchas madres de nacimiento solteras, jóvenes y con embarazo extramatrimonial. Miles de estas madres fueron forzadas a dar nacimiento en orfanatos, instituciones católicas y al exterior de sus regiones. Es interesante saber que la primera ley de adopción en Quebec, la ley de 24,
ha tenido por intención original hacer desaparecer el estatuto ilegítimo de los niños con ese contexto de nacimiento. Con la oficialización del corte limpio como práctica, con sacralización de la adopción como acto de sustitución total de vínculos familiares, así nunca se podrá saber la diferencia. Como en muchas partes del mundo occidental a la época, se construye una similaridad en la familia adoptiva con proposiciones de bebés blancos como los adoptantes y católicos. Durante la segunda época, después de los años 70, se ve una transformación mayor en práctica de adopción con la profesionalización, la laicización de los servicios sociales también y con la desaparición de los orfanatos en Quebec. Eso se instala siguiente a una transformación mayor a nivel cultural y social durante estos años, conocida como nuestra revolución tranquila, con acceso a la contracepción, a la asistencia social y a la normalización de nuevas formas de familias y de la práctica de la adopción como algo positivo. Con todo eso, se disminuyen dramáticamente la cantidad de bebés listos para adopción. Los que se quedan sin familias fueron recogidos por motivos de maltrato y abandono para servicios sociales estatales de protección. La adopción se cambió como una intervención, no fue más como un acto caritativo. En el lado de preservación de la historia de nacimiento y de la adopción, es importante conocer a la demarcación de la nueva sistematización y la formalización de la documentación de adopción. Al fin de los años 70, se empezó un primer movimiento de activismo para lograr más apertura en la adopción y el acceso a los antecedentes. El Mouvement Retrouvailles se quedó como asociación principal para personas adoptadas de Quebec hoy en día. La asociación AREA fue una otra, pero no se quedó. Vamos por adelante. Ahora, con lo de la práctica de adopción internacional en Quebec, se inició en los años 70, pero se hizo de manera muy marginal y privada. Así bien. Se ha creado la Autoridad Central de Coordinación y de Regulación en 82, el Secretariat à l'Adoption Internationale du Québec, una entidad del Ministerio de la Salud y Servicios Sociales de la provincia. Ahora se llama SACI o SACIE, que significa Secretariat aux Services Internationaux à l'Enfance. Y recientemente se ha encargado de todo relatado a adopciones, con las orientaciones nacionales e internacionales, también de gestación subrogada internacional. Hasta los años 2000, más de 30 países fueron involucrados con Quebec en adopciones, con un incremento mayor en números, alrededor de más que 1.000 adopciones al año, alrededor del año 2000. Como en el resto del mundo, ha sido una baja muy importante de adopciones, con el impacto de la ratificación del convenio de la Haya en Canadá y luego en Quebec. En el año 22 se vio con solo 30 adopciones realizadas y la tendencia de adopción internacional, como la de la adopción nacional, están a la baja. Durante estas décadas, las pedidas de búsqueda de orígenes fueron disponibles también en adopción nacional que internacional, seguramente más complicadas en internacional, pero sin servicios de acompañamiento. Casi todo se trata con correo o de manera electrónica. En 2018 se empezó un nuevo servicio de acompañamiento con profesionales en búsqueda de orígenes internacional. Yo lo explicaré más adelante durante la presentación. Entonces, el SACIE hoy en día tiene un servicio de búsqueda que se llama Service de Recherche d'Antécédents et Retrouvailles,
que se encargó de búsquedas por parte de la persona adoptada, también por parte de padres de orígenes y grupos de hermanos. Si la persona le mandó, se puede también organizar un encuentro familiar, pero son tratados como partes distintas del proceso. Ahora son siete profesionales, los consejeros, diríamos, en búsqueda de orígenes, y ese equipo ha doblado en su talla en menos de 2 años solamente, tanto hay solicitudes. Los consejeros o profesionales cumplen muchas funciones en su trabajo. Al primero, cuando reciben una solicitud, son activistas que tengan que buscar dentro del trámite que fue oficializado al tiempo de la adopción hace décadas. Además, tengan que contactar a la autoridad central del país con muchos desafíos de acceso a la información y a servicios correspondientes en los países de origen. Además, lo que complica el trabajo es que las leyes de adopción son muy variables en el lado de la apertura. Se puede también encontrar informaciones diferentes o doble. Segundo, y a través del proceso de búsqueda, consejeros acompañan a las personas adoptadas y a la familia de origen para guiarlos en etapas, para dar información sobre sus derechos y responsabilidades respectivas y ofrecen un apoyo emocional. También los profesionales cumplen el rol de tercera parte, con ayuda a la traducción cuando se necesita entre familias, de ponencia de un ritmo de intercambios y de contactos que sea adecuado para cada persona antes del encuentro, y ayudan con la realización de los encuentros oficiales. Además, estos profesionales tenían un cierto rol diplomático como representantes del gobierno de Quebec en comunicaciones con diversas autoridades centrales de países para solicitar los documentos. Pero muchas veces deben encargarse de un trabajo de sensibilización a la importancia de desarrollar servicios adecuados, hacer con más apertura en respecto al derecho de conocer sus orígenes, que está parte a convenciones en el mundo. A veces los consejeros sirven de apoyo técnico para ayudar servicios menos desarrollados en otros países. Ese servicio permite mayor aplicación del derecho a conocer sus orígenes, identidad cultural como familiar, una de las garantías del convenio de la Haya. Generalmente hay posibilidad de encontrar la información y hacer encuentros, pero se quedó como un trabajo con obstáculos y con gran complejidad. Muy bien. Entonces, con la nueva ley que se llama 113 en Quebec, vemos la fin del principio de confidencialidad total de los expedientes de adopción. Voy a hablar un poquito de eso en próximos minutos. También que se quedan reglas de acceso y casos cuales no se puede encontrar o validar la información por exacto, el secreto se vuelve a ser la excepción. En vigencia desde 2018, hay mayor acceso a su nombre de origen para personas adoptadas, a la identidad de madres y padres de origen. También se puede divulgarse. Ups, disculpa. Se puede divulgarse entonces para las diferentes partes de la tríada adoptiva. Entonces, la identidad de madres y padres de origen se puede divulgarla a la persona de más que 18 años de edad. Se facilita además la divulgación de la identidad del grupo de hermanos hasta el año 24, pero solo si hay una correspondencia de solicitudes. Después, no será una necesidad obtenerla porque vamos a tener una nueva ley el año próximo y voy a explicarlo luego. Otras cosas que han cambiado por la ley 113, bueno, madres y padres de origen pueden vetar para permitir o rechazar la divulgación de su nombre,
pero está automática después de un año después de su muerte. Sin embargo, hay una divulgación automática después. Eso se aplicó a cada adopción nacional como internacional. No obstante, se quedan límites de acceso, entre otras. No se puede solicitar el trámite directamente. Solo es un sumario o un resumen de antecedentes, pero que sea el más fiel que se puede al trámite. Bueno, estoy tratando de avanzar muy bien. Ok, hay muchos cambios legislativos actualmente en Quebec, sí, siguiente a una reforma del Código Civil de la Familia. La otra ley, la Ley 2, que estará en vigencia en junio de 2024, incrementó la accesibilidad a las informaciones. Eso significa muchas cosas, como el fin del derecho de vetar de los padres con la divulgación que sea automática de su identidad. También si se ha registrado un rechazo de divulgación con la ley precedente, ¿me sigues bien? Eso va a cambiar en poco tiempo. Pero se mantiene el derecho de cada persona a rechazar contactos de los dos lados. Se ve también el fin de la obligación de correspondencia de trámites entre grupos de hermanos para encontrarse. Los descendientes de personas adoptadas fallecidas podrán conocer a sus abuelos de origen. Eso nuevo. No se necesitará documentación oficial para dar los nombres de los padres como le fue antes, con problemas de divulgación porque no han sido prácticas archivísticas, sistemáticas ni de calidad antes de los años 70. De manera general, eso significó que se revierte el secreto garantizado a las madres de la primera época de adopción. En números, los efectos de la Ley 113 fueron espectaculares. Después, su implementación ha sido más de 70.000 solicitudes, más de 15.000 encuentros familiares. No obstante a ese movimiento de apertura, se han registrado más de 9.000 trámites de rechazo de divulgación en la primera ley. Por mayoría, fueron echadas de parte de madres de origen de la primera época del secreto. ¿Quién es elegible a registrar una solicitud de búsqueda de orígenes en Quebec? Una otra novedad de la Ley 113 es que el niño adoptado puede presentar una solicitud a partir de 10 años de edad solamente, pero con el consentimiento parental. Se puede pedir sus datos y su historia. Eso es una de las edades las más jóvenes permitidas en el mundo cuando hay solicitudes oficiales. Pero a este punto hay muy poco. A partir de 14 años de edad es posible entrar una solicitud, pero sin consentimiento parental. Pero eso es objeto de debate también sobre la vulnerabilidad adicionada para entrar en este proceso tan emocional, con niveles de curiosidad muy variables y a comparar a los adultos que podrían tener una reflexión más elaborada sobre lo que significa. Por el momento, la institución no señaló muchas pérdidas de jóvenes, como la mayoría están de parte de personas de más de 40 a 50 años de edad y más adelante. Un otro efecto de la ley fue el impulso a desarrollar y render más accesibles nuevos servicios de acompañamiento a los usuarios. Eso viene con algunos desafíos también, aunque la mención adentro de la ley que cada persona podrá beneficiar de servicios psicosociales en su pedida de información y de reunión, ha sido un desafío mayor de accesibilidad porque la cantidad de solicitudes recibidas a la implementación ha desbordado los servicios.
Ha sido un desafío temporal también, porque entre la recepción de una solicitud y el envío de una respuesta podrían haber pasado años. Sin embargo, ha sido desafíos de armonización de servicios entre regiones y de formación del personal al nivel clínico y en adopción. Recientemente se cumple una mayor armonización de las reglas y de los principios de práctica entre los servicios de adopción nacional e internacional, que son relatados a la búsqueda de orígenes, pero se quedó como un desafío porque los servicios no son totalmente iguales. Rápidamente, una mención de todo que hizo cambiar la última ley 2 en lado de instrumentos jurídicos y en el Código Civil de Quebec. Como complemento en la aplicación más amplia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño relativamente al derecho a conocer a sus padres de origen y preservar su identidad, se introduce por primera vez ese derecho también a la Declaración de Derechos y Libertades de la Persona en Quebec. Finalmente, es el mayor respecto al convenio de La Haya en caso de adopciones internacionales. Para poder orientar mejor a los profesionales, pero también a los usuarios con estos cambios numerosos, ¿sí? Construimos dos guías. Al primero hay la guía de práctica profesional sobre búsqueda de antecedentes y encuentros que incluye estos objetivos. Pero por ahora, si me permite, pondré más énfasis con la guía de búsqueda de orígenes para personas adoptadas. Aparecer en el junio de 24, entonces el año próximo, a la derecha. Esta guía tiene por intención acompañar al escrito la reflexión de las personas adoptadas en adopciones nacionales e internacionales. También existe para divulgar los servicios de acompañamiento que están muy poco conocidos y para informar a las familias sobre recursos, normas y etapas del proceso. De publicación muy reciente, se preparó un folleto informativo en francés y en inglés que hemos preparado para informar a las personas adoptadas, padres de origen y padres adoptivos de los cambios y nuevas posibilidades que búsqueda con los servicios de búsqueda, de lo que significa una búsqueda de sus orígenes y de la importancia de ser bien acompañado. El documento ya está disponible con el sitio web del Gobierno de Quebec. Por el momento, solo ha afectado adopciones internacionales y interprovinciales. Le pongo el vínculo de esa presentación si están interesados a consultarlo. Eso sería una versión corta, un folleto que va a ser mucho más desarrollado en la guía psicosocial que vendrá el año próximo y que voy a presentar hoy en día. Bueno, cada guía se ha elaborado con un partenariado entre yo al nivel académico, el SACIE, los servicios institucionales nacionales, también con organismos de la sociedad civil de personas adoptadas y con la clínica Alegría, que está especializada en adopción. Ahora, así es nuestra agenda de trabajo, bien lleno. Entonces, hemos cumplido muchas discusiones preparativas con todos para bien identificar las necesidades, el enfoque del guía, y para identificar inquietudes, lo que sería útil también para personas adoptadas, también para los profesionales que los acompañan. Fue muy importante involucrar líderes de asociaciones de personas adoptadas y una psicóloga experta en adopción de la Clínica Alegría para salir las preguntas al proceso de búsqueda, lo que los adoptados no saben de los servicios existentes, sus desafíos personales y como grupo social. Eso para establecer preocupaciones y una visión común de la guía.
Además, yo produzco un cuestionario sobre la experiencia de búsqueda y encuentros al internacional a distribuir a las asociaciones. Eso produce una serie de testimonios cortos y interesantes para citar en la guía. Luego, confirmamos el índice, secciones y temas de la guía. En octubre, hice un focus group con el equipo de profesionales en búsqueda del sacié para orientar más lo que las personas tengan que saber sobre el proceso, los servicios específicos y recomendaciones. Actualmente estamos en pleno trabajo de redacción final para publicación el año próximo. Una de las características de la guía es una consideración que son etapas iterativas en proceso de búsqueda. Se puede usar el modelo de cambio personal y motivacional de Prochaska, Di Clemente y Norcross para ilustrar la ambivalencia y la circularidad del proceso interno frente a grandes decisiones y acciones, como la de empezar su búsqueda, por ejemplo, de pedir un acompañamiento como otra etapa para decirlo a sus padres adoptivos, su proceso, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que está un proceso singular, complejo y iterativo. Creemos que muchas veces hay que llevar a la persona a regresar a su primera motivación cuando hay un momento de confusión. Hay que destacar sus necesidades personales también. Hay que guiar a la persona a tomar una reflexión adicional para clarificar lo que quiere y espera a veces, porque muchas veces, de facto, eso no quedó muy claro para la persona al momento de su solicitud en los servicios. Sin embargo, hay que considerar todo lo particular y que está más complejo en caso de búsquedas internacionales, en lado de diferencias culturales y socioeconómicas, especialmente durante los encuentros. También la colaboración muy variable de otras autoridades centrales en el enviado de su documentación personal. El aspecto que yo creo está el más importante en la producción del guía y que he llevado a considerar en mi mandato es la participación de las asociaciones de personas adoptadas a cada etapa. No solamente para garantizar que será considerado como un guía relevante y accesible, informativa, pero para devolver el poder a las personas protagonistas. También, bueno, fue importante involucrar a los profesionales que están acompañando a las personas adoptadas, a los padres de origen y adoptivos. La guía incluirá muchas significaciones diversas de lo que puede ser una búsqueda de orígenes. A nivel familiar y personal, como cuando quieren saber conocer a su familia de origen, sí, pero también a nivel cultural y geográfico, se puede querer conocer de dónde estoy, a quién soy relacionado o parecido. Se puede estar también a nivel existencial. ¿Cuál es el lugar de la búsqueda de orígenes en mi vida actual, en mi proceso identitario? Porque se puede ser muy diferente para cada persona con caminos muy variables. La guía contiene muchas preguntas en una sección de tipo bitácora personal para ayudar a la persona a definir su propio proceso y lo que le importa más. Se podrá ilustrar también que se puede ser variable la búsqueda para otras personas o se puede reconocerse en testimonios que estarán incluidos. Acá son los usos de la guía. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Un punto importante que comunicamos es que se puede consultar en cualquier etapa del proceso de reflexión o de búsqueda, que sea activa o después o antes. Se puede usar la guía cuando la persona adoptada
no sabe si está lista para empezar un proceso, por ejemplo, cuando está preocupada o se pregunta si va a iniciar o no un trámite, se necesita un apoyo para reflexionar, cuando quiere conocer los recursos de acompañamiento, las etapas, la duración de la espera y lo que involucra realizar el proceso. Cuando la persona necesita clarificar sus propias motivaciones, necesidades y expectativas, cuando necesita algo o alguien para acompañar la espera de resultados, y cuando quiere establecer la posibilidad de ir más lejos, a veces en el proceso o con otras personas de su familia de origen que quiere encontrar. Cuando se pregunta a la persona sobre qué hacer con las redes sociales, las pruebas ADN comerciales que están permitidas en Canadá, cuando la persona no sabe cómo compartir y conversar este tema con su familia adoptiva, finalmente se usa cuando la persona necesita un espacio de expresión personal de sus sentidos y pensamientos. Asimismo, hay usos de la guía que están incluidos a madres y padres adoptivos para ayudarlos a acompañar a sus hijos jóvenes o adultos en el proceso. Sin embargo, reafirmamos la importancia que seas la persona adoptada que inicia el proceso, siempre. Y tendremos información para los madres y padres adoptivos cuando quiere apoyar y mejorar la comunicación sobre los orígenes, sobre adopción, los que quieren conocer las etapas e implicaciones del proceso, los recursos de apoyo y los que quieren saber cómo orientar el uso de redes sociales cuando su hijo menor de edad ha entrado en contacto o está buscando por los padres de origen. Es muy importante. Seguimos. Ups, tengo algo con la pantalla. Bueno, ok. Finalmente, esta guía tiene usos para informar y acompañar a madres y padres de origen, también los hermanos, porque hay muchos de facto que están contactando los servicios internacionales para conocer la identidad y reunirse con personas que fueron adoptadas en el pasado. Eso también para hacer conocida la posibilidad del acompañamiento del SACIE, que ofrece servicios de traducción internacional y videoconferencia para encuentros familiares y que se quedan como tercera parte en relación a las autoridades centrales. Ahora, en la parte final de esta presentación, veremos los contenidos específicos de la guía. Bueno, habrá información sobre normas y aspectos legales de la divulgación y de contactos entre partes, porque hay muchas cosas que conocer antes de hacer una solicitud o para ir adelante. Se encontrará información también sobre servicios de acompañamiento para personalizarlos también, para deshacer una percepción de que solo es un procedimiento frío o burocrático, de recibir una información muy emocional con un email o de la formalidad, porque realmente no es así en estos años, pero eso no se sabe. En los grupos de personas adoptadas no se sabe mucho. Y también habrá pistas de reflexión para que la persona adoptada profundice sus metas, sus preguntas y preocupaciones en la bitácora que llamaremos el cahier reflexivo o cahier personal. La guía se podrá ser usada también por los profesionales en proceso de acompañamiento de personas y de familias. Por ejemplo, se puede completar secciones de la bitácora o leerla entre encuentros con el profesional. Se podrá usar algunas preguntas o palabras sugeridas en comunicación
con la familia de origen y adoptiva. Daremos una lista de recursos adecuados en varios sectores comunitarios, asociativos, profesionales, especializados, libros, sitios web y por seguro los servicios internacional y local al nivel institucional, sí. Identificaremos las posibilidades, también límites y la variación de resultados posibles cuando se usan los servicios. Al final, discúlpame, al final daremos información de tipo sensibilización en casos cuando la persona adoptada elige el uso de redes sociales o de pruebas ADN para hacer su búsqueda. En Canadá se puede usar pruebas ADN comerciales, pero no están incluidas en los servicios gubernamentales. Son procesos muy independientes. En resumen, aquí están las partes de la guía. Bueno, voy a hacer aparecerlas. Claro, una introducción, una sección sobre las búsquedas de orígenes, sobre los servicios nacionales y internacionales, Mientras más sobre tú los sabes, encuentros. más te das cuenta que la Hay una gente. persona con el micro abierto. Y te puedes, gracias. Bueno, diremos sobre los encuentros, los otros caminos para buscar orígenes que incluyeran a las redes sociales, pruebas ADN, pero también el uso de intermedios, como hay cuestiones, ¿sí? Alrededor de esto actualmente. Hay cosas que saber. Una otra sección sobre las búsquedas invertidas o la experiencia de ser buscado, por ejemplo, por tu padre de origen o madre de origen o con un grupo de hermanos. Cuando la persona no sabes qué hacer con eso, si no está preparada. Y eso va a ser interesante porque no se va a necesitar ser registrado con una solicitud oficial para accesar al guía. Se va a hacer en el web, la información pública. Entonces, si la persona tiene duda o ya estaba contactada por su familia de origen y no sabes cómo contestar o cómo poner sus propios límites, va a ser posible instruirse a tener información y saber por dónde consultar si se requiere. Y luego va a ser una sección sobre los recursos de apoyo, claro. Una conclusión, sí. A la derecha. No sé si se puede ver bien, es pequeño, lo siento. Ponemos un acento sobre la parte de uso muy personal de la guía, la más importante, yo creo, la bitácora. La bitácora virtual será en relación a cada parte de la guía y va a cruzar con las secciones, con vínculos web a descargar, sea para personalizar el proceso, para hacer una reflexión personal sobre etapas y situarse, para ayudar a la toma de decisiones, para identificar sus pensamientos y emociones, para identificar los apoyos familiares y en su red personal o profesional en que se necesitan, etcétera, etcétera. Estoy desarrollando esta sección con una profesional actualmente. El tono de la guía ahora. Pensamos que el tono de la guía se encuentra como algo muy importante porque las palabras pueden ser un contenido de representaciones, ¿sí? Un lugar de significación individual y social. Es más que subir un formulario o que hacer una solicitud. Queremos comunicar que las personas serán consideradas como individuales con experiencias importantes, así que singulares, que se deben ser acompañadas en su experiencia de manera autónoma o con un profesional. Hay que tomar en cuenta el rol de interacciones sociales que influyen la experiencia, como la comunicación sobre orígenes y la adopción en la familia adoptiva. Que influyen la significación de una adopción al nivel cultural, también
que incluyen solamente el uso variable y la significación personal de la palabra orígenes. Para cada persona se puede ser muy diferente. Queremos sensibilizar en vez de decir lo que hay que hacer o dirigir la toma de decisiones con un principio de autodeterminación. En vez, creemos que hay que guiar a la persona adoptada en su proceso de toma de decisiones. Queremos convertir los servicios gubernamentales en más familiares, humanos y personalizados. Pensamos también que es importante invitar a no hacer el proceso solo y a usar los servicios competentes como una tercera parte que podría ser esencial para establecer, por ejemplo, un ritmo de comunicaciones y contactos entre las partes y para ayudar a cada una en el reconocimiento de sus intereses propios y sus sentimientos. Al final, queremos enviar el mensaje que se puede dar permiso a sí mismo, por ejemplo, de cambiar de idea para expresarse sobre los efectos de la adopción y de la búsqueda. Muy bien. Acá un esquema del proceso de búsqueda que apareció adentro del nuevo folleto de información que hemos preparado con el SACIE. Se puede ver en el web si ustedes quieren ver el vínculo a la fin de la presentación. Se puede verlo completo. Eso para organizar las etapas un poquito. Una vista general del proceso de búsqueda de orígenes con varios caminos. Se vean también algunos valores dentro del esquema, como la validación de la necesidad de tomar una pausa en el proceso para reflexionar, de querer parar todo, de poder empezar de nuevo el proceso, cuando la persona se sentirá más preparada, por ejemplo, etcétera, etcétera. Los medios de acompañamiento y de búsqueda están listados también a nivel comunitario como institucional o de servicios gubernamentales. En conclusión, el proceso narrativo de la guía involucra que la persona puede empezar en su lectura del documento desde el momento en que se encuentra. Se ofrece un medio web para elegir lo que le interesa más. No es lineal, es con uso muy intuitivo. El enfoque del narrativo está para destacar de forma auténtica, usando con palabras, por ejemplo, para leer testimonios y relatos de otras personas adoptadas. Y se puede usar sin palabras también o con y sin palabras, con ilustraciones evocativas que prepararemos con personas adoptadas en arte visual. Bueno, os agradezco por su atención y para invitarme a comunicar nuestro trabajo. Para cualquier pregunta, se puede contactarme al correo siguiente. Si les interesa ver el folleto inicial, se puede seguir el vínculo web del sitio del gobierno de Quebec. Nos podemos enviarlos el PowerPoint, creo, con Irene, si se puede ayudar. Y se puede encontrar en mi página web de la UQAM. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Anne-Marie, por tu presentación tan interesante y relevante. Gracias. Vamos a Gracias a ti. ampliar ahí la galería. Eso, muchas gracias. Ahí están las colegas también que están participando, asistiendo de distintos países. Así que estamos contentas también de la convocatoria y del interés. Y primero agradecerte y yo creo que lo primero que uno le surge es felicitar que esta iniciativa pueda ser llevada a cabo en una comunión y colaboración donde el Estado realmente está muy interesado en mejorar los recursos, las herramientas y los servicios de acompañamiento y se alía, ¿no es cierto?, con académicos, investigadores y profesionales, en tu caso,
que son altamente especializados y que pueden conducir estos procesos de construcción de la guía y también y de elaboración de la misma. Así que yo creo que eso es como algo en general para comentar que creo que ojalá pueda ser imitado por más estados, ¿no? A lo largo del mundo. Y por otro lado, también me parece muy interesante, además de todo el contexto que nos has mostrado de Canadá, la evolución que ha tenido la adopción y la legislación y los procesos de búsqueda de orígenes, lo que dice relación con la filosofía, ¿no? La filosofía que tiene a la base la guía, considerando también que hay algunas guías también que existen en el mundo, pero tienden más a veces a orientar estos caminos de toma de decisión, a brindar ciertas recetas, a cerrar más que abrir una serie de posibilidades y me parece muy interesante este proceso iterativo y circular en que tú destacabas, ¿no es cierto?, que el documento pueda tener una flexibilidad de alguna manera que permita a la persona ir en ese camino interno también moviéndose por la guía. Me parece muy interesante metodológicamente y también en el sentido de los enfoques o las filosofías que inspiran sus bases, ¿no? Eso para comentar y abrir micrófono, por favor, a las personas que están acá, de las preguntas, comentarios que quieran realizar en el tiempo también que nos queda. Gracias, Irene, por tu excelente resumen. Y sí, fue esencial para mí hacer estas discusiones con las de partes diferentes. Es un buen ejercicio también para ver en qué estado son los conocimientos y las comunicaciones entre partes de la sociedad civil, entre el gobierno y asociaciones de personas adoptadas también. Y para desarrollar algo muy bien significativo, ojalá. Sin duda que no será. Tiene levantada la mano Andrea Cardarello, así que, y después Soledad y Beatriz San Román, así que por favor, adelante. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Andrea. No sé si te la digo en español o te la hago en francés y después la traducimos o como Está bien español, en vamos en español español. entonces. Sí. Me llamó la atención cuando pusiste en el PowerPoint que la búsqueda, o sea, por lo que entendí de estas nuevas leyes, aquí en Quebec, que yo, aunque viva acá, no las estoy acompañando porque yo no estudio la adopción en Quebec, están hasta los 10 años, entonces, a partir de los 10 años. Con el consentimiento parental, los niños pueden buscar orígenes y que después, a partir de los 14, no precisan de consentimiento. Y Exacto. que por lo que dijiste era un poco polémico, se discute eso. Yo sé que aquí, a partir de los 14, ¿no? Los niños ya pueden, tienen una serie de autonomía y de decisiones que ellos pueden tomar por sí mismos en otros aspectos también. Pero pusiste de que cuando los niños buscan eso, de orígenes en las redes, que sería ilegal. Lo que me llamó la atención es que, bueno, la gente se va a buscar siempre, de cualquier manera, ¿no? Y que se busque, es una realidad, y se van a buscar por lo que sea, por las redes Facebook, Instagram, y la gente se encuentra de esa manera, ¿no? Si hay alguna, cuando pusiste ilegal, me quedé pensando si hay algún tipo de consecuencia. Yo sé cómo son las cosas aquí en Quebec, lo legal, lo ilegal, que es cosa Sí, muy, yo sé. muy, eso son palabras, ¿no? Que aparecen mucho y cuando uno piensa en países de América Latina, cuando piensa en Brasil, no quiere decir gran cosa lo ilegal, lo ilegal, pero aquí sí. Entonces me quedé pensando qué consecuencias hay o qué pasa, porque igual es una realidad que no creo que se tenga mucho control sobre eso. Sí, yo sé, es un far west, sí, las redes sociales en búsqueda de orígenes para todos, es bien conocido, pero si se lo identifica de cualquier manera, no sé si hay una cierta límite a identificar cosas que se pasan en la vida privada de la gente, pero así, con estas leyes recientes de adopción, es ilegal contactar a un menor
Es ilegal contactar a un menor de 18 años de edad en Quebec, que sea a nivel nacional o internacional. Hay que esperar. Se puede hacer una solicitud antes, pero no se puede divulgar la información sobre el niño o el joven hasta que sea 18 años de edad. Bueno, pero es más importante también que va a ser la información bien explicada en la guía. Se ve también en el folleto actualmente y en los sitios web del gobierno para saber eso, si no se sabe. Más importante, en mi opinión, dar información para saber cómo hacer la comunicación, cómo respetar a los derechos de cada persona, sus sentidos y tener apoyo. Pero sí, son cuestiones nuevas. Hay inquietudes también, solo que, bueno, se puede con más autonomía hacer una pedida a partir de 14 años de edad de manera sola. También los profesionales tienen preocupaciones, están preocupados por eso, porque a veces, muy bien, hay el derecho a saber conocer tus orígenes, pero quizás que no está listo allá para entrar en contacto. Puede ser totalmente diferente entrar en contacto con tu familia de origen a este punto. Entonces hay ambivalencia actualmente, hay discusiones, a veces hay debates, pero así es la ley. Pero hay que ver cómo los servicios psicosociales van a acompañar con eso. Bueno, sigo yo, me parece, en la ronda. Bueno, muchas gracias, Anne-Marie, por compartir tu trabajo. La verdad que interesantísimo. Me hizo pensar un montón de cosas. Yo estoy en Argentina. La situación aquí, respecto de la búsqueda de los orígenes, involucra muchos casos vinculados a la ilegalidad, como decía Andrea, ¿no? A las apropiaciones. Más allá de la dictadura. Entonces, bueno, es bien distinto. Obviamente que tuve la misma pregunta que Andrea, esos 10 años fueron como, me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Una edad tan, tan corta. Pero tengo otras tres preguntas. La primera vinculada al tema del ADN comercial. En Argentina, desde el año, hará unos 8 años, hay un boom de los ADN ancestrales entre los activistas que buscan sus orígenes. Es decir, que no son personas adoptadas, ¿no? Que fueron inscriptos como hijos propios y que no tienen documentos, expedientes. Entonces hay un boom del uso de estos ADNs. Quería conocer tu punto de vista, el punto de vista del Estado, de estos mega laboratorios que están reuniendo el ADN básicamente de todos nosotros. Bueno, eso, ¿cómo lo piensan? Esa utilización, ¿no? Esa estrategia. Y después vos mencionabas otros caminos de búsqueda, entre ellos el ADN, las redes, y después mencionaste intermediarios. No sé si entendí bien o no. Si es así, bueno, conocer un poco más de esa figura, si es que existe. Y la última pregunta tiene que ver con los trámites de rechazo de las madres de origen. Si algo no entendés de lo que digo o voy muy rápido, me decís. Estos trámites de rechazo de esas madres de origen de la primera época, si ellas tenían que decir, dar algún argumento o simplemente decían que rechazaban. Y si daban algún argumento, ¿cuál era el argumento? No sé Bueno, si fui clara con las preguntas. muy clara. Trataré de Bueno. contestar. Muy bien. El primero creo que por las preguntas, las dos del total, las dos primeras, es que hay una necesidad actualmente, es mi opinión y mi observación, de tener algo complementario para encontrar a su información, porque los servicios gubernamentales, como le he explicado, son sobrecargados para adopciones de antes de la época, de la primera época. No se puede encontrar muchas veces esa información
exacta o que se puede validar por seguro. Y también hay estos rechazos de divulgación que van a desaparecer, ¿sí? El año próximo todo va a desaparecer, se va a hacer una divulgación automática, pero actualmente ha sido mucha gente, muchas personas adoptadas que no se podían encontrar a su información. Y hay cuestiones, ¿sí? De edad avanzada, a veces yo quiero conocer el nombre de mi madre antes de morir, o yo quiero saber desde toda mi vida, y es muy importante para muchas personas. Entonces, sí, son muy populares las redes sociales, sino con un complemento a los servicios sociales oficiales, con una solicitud oficial, que como modo entero, ¿sí? Completo para hacer la búsqueda sin buscar oficialmente. Hay muchas personas que encuentran la información, pero con dificultad a hacerlo por seguro. Para hacerlo con un acompañamiento, es el principio de tercera parte o de persona que va a hacer una cierta mediación, no a nivel jurídico, pero entre las personas para poner un ritmo, para comunicar con los padres de un lado y la persona adoptada del otro lado. Va a ser una enviada de cartas, comunicaciones por el teléfono, muchas etapas muy progresivas para bien preparar cada persona. Entonces, hay una cierta popularidad de las pruebas ADN, y yo creo que esto es un poquito adelante de todos los gobiernos en el mundo actualmente. Es como se va muy rápido el desarrollo de servicios como Ancestry, 23andMe, son los de Norteamérica. También hay organizaciones de adopción internacional como en Corea del Sur que están proponiendo pruebas específicas por los adoptados afuera en el mundo. Se desarrolló de manera muy rápida. Yo sé que el gobierno de Quebec está a punto, bueno, hacer oficial una entente, ¿cómo se dice? Un acuerdo. ¿De acuerdo? Gracias, Sandra. Un acuerdo. Va a ser una oportunidad porque hay una entidad científica de pruebas ADN de Quebec que se llama Genome Quebec y que va a ser posible tener pruebas más oficial. Pero hay que saber mucho más. Sobre todo eso es uno de mis proyectos científicos, Irene, le sabes, de saber más, de preguntar lo que pasa. Y por tu última pregunta, lo siento, Soledad, fue con los rechazos, ¿sí? Los rechazos de parte de madres de origen. Sí, porque al inicio nos hicieron un promise a para siempre va a ser un secreto su nombre, lo que pasó, la historia. Hay dos casos. Cuando hay un rechazo, se puede ser que la persona no va a contestar. Hay personas, hay madres específicamente de origen que van a denegar que son las madres. Cuando va a ser una llamada del profesional de búsqueda de orígenes, de servicios nacionales o internacionales, que han después una identificación y una búsqueda de documentos que denegan todo. Pero hay otras que les permiten al profesional comunicar algo, como las circunstancias, un poquito de su interés, de su parecido, de cómo son y cómo fue y por qué fueron adoptados. Entonces, se puede comunicarlo, si no directamente, pero de manera indirecta con el profesional a la persona adoptada. Y a veces hay madres que cambian de idea, que se cambian el rechazo, que llaman de nuevo por vía del profesional para decir, ok, está bien, te puedes dar mi nombre, pero no quiero ser contactada. Porque mi familia no le sabe, porque tengo otros hijos que no le saben, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones, sí, éticas también en este lado. Y el año próximo todo va a abrirse.
Entonces, qué bien por la apertura, pero va a ser consecuencias también en las vidas de muchas personas. No sé si soy clara en mi respuesta, lo siento, por el español en directo, en Clarísima, vivo. no, absolutamente clara y súper Muy bien. interesante. Gracias por tu pregunta. Por tomar Beatriz. la palabra, sí. Bueno, yo también me uno a los agradecimientos. No he podido escuchar todo porque me estaba fallando la conexión a internet, pero necesitaba comer porque luego tengo otra reunión a las 4, si no, no me iba a dar tiempo. Pero sí que me parece, por un lado, interesante que, al igual que las compañeras, me parece que hay como puntos recurrentes que nos llaman a todos la atención, quizá porque son asuntos que están emergiendo y que están emergiendo de maneras diferentes en distintos lugares. Yo añado, con la contextualización esta de el desde los 10 años, la ley española dice que las personas adoptadas pueden, bueno, reclamar toda la información que conste sobre su adopción a partir de los 18 o antes, en cualquier momento, no está ni el límite de los 10 años, si lo hacen sus figuras parentales, maternales, en su nombre, ¿no? O sea, quien ejerce el derecho es el padre o madre adoptiva que va allí y dice: quiero toda la información, quiero hacer una búsqueda, porque considero que es positivo para mi hijo. Ya, no hay. Pero bueno, vuelvo a. Sí quería preguntarte un par de cosas. Una tiene que ver con lo que planteaba Sole de los 23andMe y todo esto. Saber si tú estás viendo que esto está cogiendo mucha fuerza, porque lo que estamos viendo en España es que casi fuera del radar nuestro de investigación en muchos casos, eso está funcionando y está permitiendo hacer búsquedas en adopción transnacional en lugares donde siempre se pensó que no iba a ser posible. Estoy pensando, por ejemplo, en China. Las niñas adoptadas Sí. en China crecieron con el discurso familiar de, bueno, como el abandono está penado y la política del hijo único, bla, 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 nunca vas a poder saber. Hasta la idea de que nunca vas. Y ya tenemos caso en que se ha encontrado. Sí, también. Y muy interesante porque además esas búsquedas lo que están haciendo es permitir como búsquedas más amplias, ¿no? Yo lo pongo ahí y a lo mejor no es como cuando se usaba para comprobar el parentesco de me hago la prueba para ver si tú eres mi mamá, sino que lo he hecho ahí, por ahí aparece una prima y tiro del hilo y aparece una hermana de mi mamá, y, ¿no? Es Entonces, así. quería saber cómo están siendo las experiencias ahí y sobre todo alrededor de un tema que a mí me está haciendo pensar mucho porque vuelven a ser otra vez las inequidades norte-sur global o lo que tenemos percibido como tal, que estamos viendo, por ejemplo, casos de familias adoptivas que hacen un test de ADN que buscan, tú sabes que además, bueno, por si alguien de los que estamos aquí, que para mí es relativamente nuevo, o sea, que igual hay gente que no está trabajando en adopción y no sabe que lo que está pasando es que hay ONGs que van a una región de China y hacen pruebas, o sea, hacen como un llamado a toda la gente que entregó un niño o una niña y hacen pruebas masivas gratuitas para esa población y también la meten en el banco de datos, ¿no? Entonces, mi pregunta era si tenías noticias, si habías pensado en esta cosa de qué pasa cuando una cosa que empieza a ocurrir aquí, que estamos viendo, es la familia adoptiva hace el test de ADN a su nena adoptada en China, lo tira ahí, sale un match, ¿vale? De repente aparece una mamá de nacimiento en Beijing o donde sea y no voy a hacer nada, me guardo esta información, está ahí por si cuando mi hija sea grande quiere saber. Sin pensar que del otro lado hay alguien que se pasó el hisopo por la boca, que hizo la prueba pensando, ojalá encuentre coincidencia, que se le va a decir, hay coincidencia, pero no te quieren contactar. ¿No? Que vuelve a Hay ser de otra todo vez. eso. Hay de todo esto, claro, y muy complejo. Es una realidad muy, muy compleja. Y también que
no siempre están de calidad. Las pruebas ADN pueden ser de calidad bastante diferente. No se puede saber por seguro si se vale. Eso sería un avantaje muchas veces, en muchos casos, para comparar con los datos oficiales, si corresponden por lo menos los nombres, fechas de nacimiento. También que por acá también podría ser una incertidumbre. Es un lugar de incertidumbre en muchos casos, pero en lo que conocí, bueno, son las personas adoptadas por la mayoría de los casos que empiezan una solicitud o dicen una prueba de ADN. Se puede, sí, porque es privado todo que seas una familia o padres adoptivos, pero hay una opinión diferente. Hay múltiples, pero actualmente hay un cierto consenso en Quebec que hay que ser la persona adoptada, también que se fuera joven o adulta a que inició su pedida propia, porque es importante que le importa a ella, que tiene un nivel de curiosidad o necesidades de saber algunas cosas, de no hacerlo para ella en su nombre, como dice. Y luego, sí, se puede perder en el tiempo todo. Conozco a personas adoptadas que inmediatamente han podido confirmar vínculos filiativos y genéticos con tías, con madres y con padres. Hay algunos otros que de las dos partes envían la saliva y la prueba genética y esperan para meses o años sin tener una respuesta. También hay una función de red social adentro de sitios web como lo de Ancestry, de pruebas ADN. Y el problema a veces, pero puede ser, no puede no ser un problema, pero es un choque a veces, ¿sí? Es inmediato. Hay una respuesta, si no hay un contacto o si aparece en la pantalla, bueno, en nuestra estimación puede ser tu madre, tu tía, y se recibe todo por correo. Oh, tenemos un vínculo. Lo que es interesante en ese lugar, creo, es que hay nuevas asociaciones de la sociedad civil para ayudar a las personas adoptadas a poner más censo y ser acompañados en las pruebas ADN. Tenemos una que se llama Carrefour ADN, para acompañarlos también a hacer búsquedas con medios diferentes. Se habla antes, y olvidé contestar, lo siento, sobre los intermedios. Hay que usar los que se llaman Search Angel, o personas que pueden ser benévolas, ¿sí? Voluntarias, o pagadas. Y eso puede ser un problema, no necesito decir por qué. Hay mucha explotación en este lado, actualmente le vemos en las noticias, porque hay una esperanza muy fuerte, muy grande para mucha gente de saber de dónde vienen. Y hay varios medios, qué bueno, pero hay que no usarlos de cualquier manera ni hacerlos solo, porque hay peligros también. No sé si contesto bien, pero todo eso va a ser estudiando, ojalá en los años próximos. Creo que son cuestiones que son un poco por adelante actualmente de los servicios, pero de nosotros también como científicos. Se mudó muy rápidamente esa realidad. Anne-Marie, hay otra pregunta que quedó, me parece que me entró a mí, de Cristina Baglietto, no sé si se ve en el chat general, pero Cristina primero dice, felicidades Anne-Marie, me gustaría saber cómo se aborda en la guía el descubrimiento de elementos ilícitos en las adopciones del pasado. Cristina Baglietto es coordinadora regional de Child Identity Protection. Hola Cristina, gracias por tu pregunta. Entonces, si entiendo bien, eso sobre las adopciones del pasado, si va a concernar. Elementos ilícitos.
Sí, eso reciente, sí, porque el SACIE reciente, el año pasado, se encarga de adopciones nacionales, también que internacional. Eso muy muy bueno porque va a ser una cierta armonización entre los principios, los servicios, ojalá, y va a ser más recursos para todos, porque se olvidan un poquito los adoptados del pasado. Hay una asociación, el Mouvement Retrouvailles, de quien hablo, que está con una influencia interesante, importante, que ha sido cambiar la ley, también la ley 2, es para ellos de muchas maneras, para abrir más la apertura, para ser mejor por las acciones de ellos como asociación. Entonces, va a ser un desafío, ¿cierto? Pero tendremos secciones sobre adopciones nacionales de antes y de hoy, como adopciones internacionales y interprovinciales adentro de Canadá. Entonces, son realidades diferentes, ¿sí? A veces hay una experiencia de ser adoptado y en relatado a su información que puede ser muy diferente por los adoptados al internacional de los años 2000, por ejemplo, a comparar a los adoptados de los años 40 y 50 en Quebec, se puede ser muy diferente como experiencia y como necesidades, pero trataremos de ajustar la información porque todos tendrán un poquito de todo que sea útil. Yo tomándome de esa pregunta, comentario, por la experiencia también que tuvimos con la guía que hicimos para Chile, ¿a ti te parecería pertinente que se desarrollaran guías especializadas para los casos de adopciones que tienen elementos ilícitos? ¿Cómo que pensarías que hay que hacer otra guía para Otro profundizar en guía, esa otra sí. guía? ¿O? Claro, vamos a hacer una alusión, un cierto reconocimiento que lo existe y que se puede. La dificultad actual es que para los profesionales de acompañamiento y que en muchos casos no pueden decirlo por seguro que es adopción ilegal. Hay información doble, hay información variable, la información de la adopción cuando se hiciera en Quebec hace 20, 30 años, fue así, y hoy en día piden información al país de origen y puede ser diferente. Vemos, por ejemplo, una fecha de nacimiento diferente, el nombre de la madre diferente, circunstancias o historias diferentes. Entonces, para ellos es difícil porque se preocupan y ahora está bien conocido en los medios en ciertos países como Guatemala, como Chile. Sí, claro, tenemos muchos adoptados de Chile en Quebec que tienen preocupaciones. Se puede ser una adopción ilegal, pero se puede también no ser una adopción ilegal. Y por eso es muy difícil decir lo que es de facto, también después del tratamiento de la solicitud. Es un desafío muy importante. Pero hay posibilidades en estos casos de hacer una investigación internacional, a veces con Interpol, a veces con los servicios federales de Canadá, de inmigración, de la policía. Hay herramientas para hacerlo si tienen dudas. Pero en mi opinión, claro que tiene que ser con un guía independiente, diferente. Como el guía muy interesante del Servicio Social Internacional sobre adopciones ilegales, también como lo que a quien participa Beatriz, hablar de adopción cuando es difícil, que he leído con mucho interés también. Hay que construir guías y herramientas específicas, porque es tema muy grande, complejo, y hay que tratarlo de manera más amplia, en mi opinión. Muchas gracias, Amari. Paulina Méndez tiene la palabra también, una pregunta. Ella es la encargada de un programa de búsqueda de orígenes de Chile. Gracias, Hola, Paulina. buenos Hola. días. Gracias. Hola, hola a todas. Buenos días, Ana María. Bueno,
Lo que decía Irene, efectivamente, nosotros trabajamos con el programa de búsqueda de orígenes ya desde más o menos del año 95. Entonces, experiencia tenemos como bastante. Y dentro de la presentación, que lamentablemente me pude unir más tarde, pero lo encuentro muy interesante, y dentro de esto yo lo quería decir, en el caso de Chile, nosotros tenemos hoy día, como Estado, nos hemos hecho cargo un poco de lo que es la adopción irregular. Entonces hemos ido ordenando, como se dice, la casa, y en ese sentido nosotros pedimos una calidad filiativa, que es en conjunto con el registro civil, donde se esclarece si hay una adopción regular. Si es una adopción regular, nosotros como servicio nos hacemos cargo y damos continuidad al caso. Si se nos presenta que hay una irregularidad en el caso, se le deriva al ministro en visita, Jaime Balmaceda, quien está a cargo hoy día de ver todas las adopciones irregulares y que lo trabaja de forma paralela con lo que es PDI. Entonces también tenemos las dos vías, estamos tratando de abordar tanto lo que es desde la adopción irregular y desde la adopción regular, que es como para esclarecer un poco. Lo otro, quería hacer una pregunta. ¿Ustedes como país tienen alguna entidad que se haga cargo de los casos de la adopción irregular? Lo otro, y mi otra consulta es si hay una organización que apoye desde la parte psicológica a las personas que aún no tienen el duelo resuelto, tanto ya sea de la persona que sea adoptada, de las familias biológicas, porque siempre se está necesitando una contención. Nosotros como país podemos, en el caso de Chile, nosotros indagamos lo que son las motivaciones, pero solamente es indagar y tenemos 3 sesiones, pero cuando ya vemos que hay una motivación inadecuada de las personas, tenemos que derivar a terapia, pero son personas externas. Y en este sentido quería hacerle la consulta a ustedes, ¿cómo lo están manejando? Buena pregunta, gracias. Bueno, al primero, sería la autoridad central en lugar de adopción internacional. Entonces, es así, secretaría o servicio internacional a la infancia, anteriormente secretaría a la adopción internacional, que se encargaba de la verificación si hay una duda de adopción ilegal, para verificar toda la documentación individual sería hecha por parte de la autoridad central, sino a nivel nacional, son los servicios sociales estatales que se llaman Centro Jeunesse. Entre paréntesis, ha sido también casos de adopciones irregulares en Quebec a nivel nacional en los años 50 y 60. Han sido muchos bebés quebecenses adoptados a Estados Unidos. Hay en Brasil también, oído, en Cuba, en muchos lugares del mundo, sí, en estos años, también tráfico de niños que fue documentado. Bueno, entonces sería por las autoridades que podrán empezar una verificación con documentos oficiales para ver si hay algo con límites, sí, ciertas a verificar, ¿no? Que nunca se ha registrado en muchos casos, como en otros países, hay un límite. Por la segunda pregunta que usted tiene, es que hay un límite en el ofrecimiento de servicios psicológicos. Diferente decir que hay servicios a nivel psicosocial o que psicológicos. Entonces, los profesionales de servicios estatales siguen a hacer una referencia a servicios exteriores. A veces difícil a encontrar cuando estamos necesitando servicios especializados, por ejemplo, en el lado de trauma, en el lado de manejar lo que pasó siguiendo al descubrido de una adopción ilegal. Hay que buscar una cierta ayuda de las asociaciones civiles de personas adoptadas que tienen líneas gratuitas psicosocial de ayuda a personas adoptadas, también a padres adoptivos. El caso de la asociación que se llama Raíz y la otra que se llama El Libre, muy importante. Si a nivel nacional el movimiento Retrouvailles, hay 3 en total. Si no, hay profesionales como yo, estamos muy pocos especializados en adopción y especialmente en el lugar de búsqueda de orígenes, hay muy pocos, pero hay, porque hay un acompañamiento, sí, pero no va a se desarrollar mucho después del encuentro familiar. Va a ser una llamada, por ejemplo, para ver cómo se fue, si te necesitas algo, si necesitas más ayuda, y para evaluar. Hay una cierta evaluación y le dar
talleres yo el año pasado para informarles, para hacer una training sobre adopción, búsqueda de orígenes, identidad adoptiva, pero ellos están bastante limitando con su tiempo también, con su tiempo porque hay tantas solicitudes, son totalmente desbordando, porque ha sido tanto tiempo sin posibilidad de revelar, divulgar la información de adopción, que hay como un efecto de acumulación, ¿sí? Se dice, de incremento en nombre de personas que están interesadas en hacer una solicitud. Entonces, cuestiones, y no se quedó perfecto. Muchas gracias, Anne-Marie. En razón del tiempo, vamos a ir ya cerrando y despidiéndonos. Yo me voy a quedar ahí con la pregunta siempre sobre el lugar de la familia de origen, ¿no? Ahí cómo podemos también fortalecer. Sé que hay otra guía, que es la que no presentaste, que es para los profesionales. Me parece que ahí hay un desafío enorme en esta tríada adoptiva, poder saber qué acompañamiento podemos brindar a las familias de origen. No sé si quisieras comentar algo brevemente de eso y ya ir cerrando y Cierto. agradecerte muchísimo también tu presentación y todo lo que confluye en tu experiencia académica y profesional al mismo tiempo. Gracias, Irene. Bueno, sobre a los padres de origen, no les olvidamos. Adentro del guía profesional, por razón de tiempo, no hablé de esto, solamente para presentar lo que hay uno que justamente terminamos con la misma colaboración. Hay partes clínicas, hay ciertas partes del lado clínico, además de las reglas y normas de práctica profesional, para poner palabras y ayudar un poquito más los profesionales a identificar las cuestiones, inquietudes, sentimientos, pensamientos que podrían ser posibles a encontrar, por ejemplo, en un caso de rechazo, pero puede ser de la parte de la persona adoptada también, que rechazas el contacto de su padre o madre de origen. Sobre lo de las redes sociales también, pero del otro lado, va a ser también una pequeña parte. Este guía es para personas adoptadas al centro, y decidimos así, pero va a ser una cierta parte de información y de recursos que estamos a identificar también para padres de origen. Lo que es un límite es que cuando hay dificultades, cuando hay un encuentro difícil o solamente normal, con muchas emociones, otros tipos de dificultades en el vivo de la experiencia del encuentro por parte de la familia de origen, hay muy pocos recursos en la mayoría de los países de origen. Están a desarrollar algunos, se dice, pero es difícil también por los profesionales del SACIE a identificar del otro lado qué se puede, porque ellos pueden dar un cierto acompañamiento, pero da muy con tiempo muy limitado para ofrecer un poquito de apoyo emocional. Pero es difícil saber por dónde referir las personas, todo con el espacio geográfico, sí, a distancia, que puede quedarse un poquito más difícil. Entonces, hay que reflexionar, juntos, creo, en el mundo, con recursos adaptados para todos, antes, durante y seguidamente a una búsqueda de origen y luego a un encuentro familiar. Es un gran desafío para todos. Muchísimas gracias, Ojalá Anne-Marie. que lo logramos. Sí, ahí con Gracias. colaboraciones creo que siempre se puede avanzar más. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Anne-Marie, por tu presentación. Gracias a todas por la asistencia, por las preguntas y el interés. Esperamos, bueno, seguir encontrando otros espacios también de colaboración y recordarles que el próximo seminario AFIN va a ser el día jueves 9 de noviembre, también a las 14 horas, y presentará Mariana Campos, que es investigadora predoctoral del grupo AFIN.
con el seminario que se titula Entre la clasificación de riesgo y la toma de decisiones, diálogos entre médicos y gestantes con alto riesgo y diagnóstico de preeclampsia. ¿Sí? Así que muchísimas gracias, voy a dejar de grabar y nos encontramos prontamente.